rozamiento es mucho más divertida. Porque con rozamiento, vale, la N no cambia, pero te queda en el primero la fuerza menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de A, tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración del sistema. Y en el otro la tensión menos la fuerza de rozamiento de B, igual a la masa de B por la aceleración del sistema. Entonces te quedaría que la fuerza 200 menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de A, que sería mu, que es 0,1, por la masa de A, que es 25, por G, que es 9,8, tiene que ser igual a la masa de A, que es 25, por la aceleración. Y en el otro me queda que la tensión menos la fuerza de rozamiento de B, que sería mu por N de B, que sería la masa por la gravedad, tiene que ser igual a la masa de B, que es 50 por A. Entonces T es, T sería 50A más 0,1 por 50 por 9,8, 49. Y lo sustituyo aquí, me queda 200 menos 50 menos 49, esto le cambia el signo a todo, el menos que tiene delante, menos 24,5 igual a 25A. O sea que me queda que 200 menos 49 menos 24,5, 126,5 igual a 75A. Y ya me da 126,5 partido 75, que es 1,69 redondeando metros partidos segundo al cuadrado.